Nos hizo esperar un poquito más, pero finalmente llegó. ¿Se ha elevado a juicio oral la causa? Sí, sí, el juez dispuso en el día de la fecha la elevación de la causa a juicio. Bueno, fue una parte desde que se confirmó los procesamientos hasta acá. El Código Procesal establece algunos pasos, en este caso medio burocráticos, pero bueno, necesarios, en que las partes tienen derecho a expresar sus ideas. Nosotros pedimos la elevación, la fiscal pidió la elevación, las defensas lógicamente se opusieron, pidieron el sobreseimiento, tal como hicieron cuando apelaron los procesamientos, pero tanto en aquella oportunidad cuando la Cámara les dijo que no, como ahora el juez nuevamente les dice que no y ordena que la causa se eleve a juicio para que se sortee un tribunal oral y que este tribunal lleve a cabo lo antes posible el juicio oral, que es lo que estamos todos esperando. Doctor Pirota, a veces somos un poco nosotros ansiosos, ¿no?, respecto a las fechas, de los tiempos, y por eso se los preguntamos a ustedes. Sabemos que hay ciertas etapas que deben cumplirse y protocolos. ¿Usted en cuánto tiempo imagina que este tribunal, que salga sorteado en las próximas horas o próximos días, le pondrá fecha al proceso de juicio? Sí, es así, esto que les pasa a ustedes nos pasa a nosotros los abogados también. Son ritualismos, en este caso excesivos, pero están establecidos en el código y la verdad que hay que cumplirlos, y eso es lo que demoró todas estas semanas. Ahora se va a sortear un tribunal, no sabemos cuál, lógicamente, eso calculo que pasará a lo largo de esta semana. Sabremos cuál es el tribunal sorteado, tendremos que esperar en función del tribunal que salga sorteado cómo está la agenda de los juicios en trámite que tenga ese tribunal, en función de que a partir de que vaya terminando los juicios pendientes, se ponga fecha nuestra lo antes posible. Allí nuevamente viene una etapa burocrática que establece el código, que demorará también algunas semanas largas el conocer la fecha del juicio, pero si Dios quiere, antes de fin de año tendríamos que saber si el juicio arranca antes de fin de año o los primeros días del año próximo, después de la feria judicial. Eso sería una estimación razonable. Desconozco qué dispondrá el tribunal oral, pues no sabemos ni siquiera quiénes son. Claro. Doctor, y finalmente, ¿quiénes son los acusados y con qué acusación llegan al juicio? Sí, la acusación para los dos médicos es la de homicidio culposo en grado de coautores. Los médicos son el endoscopista Diego Vialolenker y la anestesista Nelida Puente. Son las dos personas indicadas del comienzo de la investigación porque son las dos personas que intervinieron sobre el cuerpo de Débora provocando lo que ya todos conocemos. Realmente en esta última etapa de la causa, digamos desde que el nuevo juez asumió la fecha, se ha trabajado muy bien tanto en la fiscalía como en el juzgado. Hemos recabado demasiados elementos como para poder tener la certeza, que es lo que pasará en el juicio oral, de la responsabilidad penal de estas dos personas. Y bueno, ahora habrá que hacer un juicio, habrá que darles el derecho a defenderse, que es lo que corresponde, que puedan venir y decir todo lo que tengan para decir, pero realmente y lamentablemente la prueba es demasiado pesada y demasiado rotunda en contra de ellos. También se verá en el juicio oral. Y esperamos que prontamente se pueda terminar con esta etapa y que ya tengamos la certeza que una sentencia judicial nos va a dar acerca de lo que pasó con Débora. Cuando usted